Recognizing the power that comes with controlling the world's food resources, a few transnational corporations have begun their pursuit of patenting and controlling the world crop market. They promote their new transgenic seeds as a product of cutting-edge science that provides safe, higher-yielding crops, while at the same time being resistant to insect infestation. Many in the scientific community disagree. There is a bacterial gene that naturally produces insecticides, and that is spliced into the genes of the transgenic crops. And this can actually register the crops as a natural insecticide. And what happens with this is that it's supposed to only target caterpillars that eat the crops, but it actually can target all other kinds of insects that are actually beneficial to the crops. And it has also been shown that livestock that have grazed on the crops have shown higher mortality rates, along with pollinators. And the question is, if these smaller organisms, such as insects and livestock, are having higher mortality rates due to pollinating or grazing on crops that produce insecticides, the question is, if we are consuming these every day, what is going to happen to us? Using their vast resources, they've helped set up treaties with many governments that open up markets which allow them to pursue their campaign to replace that country's traditional crops with their own transgenic seeds. This has included working with local government officials to eliminate national laws and codes that were put into place to prohibit their entry. El artículo número 30 de la ley de la semilla se derogó el 1 de mayo en un madrugón, así se le llama un madrugón, ¿verdad? En donde los diputados y diputadas aprueban leyes, ¿verdad? Que para que la población no diga nada. Se derogó más bien el artículo número 30 de la ley de semilla, en donde le da paso ahora a la entrada de transgénicos, es decir, al comercio, allá quizás a lo mejor a la producción, ¿verdad? But their global pursuit to control the seed market has triggered a global response. From India to Bolivia, from South Central Los Angeles to Cuernavaca, Salvador. Communities around the world have become aware of the environmental impact and the consequences of becoming dependent. While many important battles take place in global arenas and international courts, other just as important battles take place within grassroots communities around the world. This story takes place in Cuernavaca, El Salvador, March of 2009, 2 days after the election that saw Mauricio Funes and his left-of-center party, the FMLN, break over 70 years of right-wing military rule. It's a story about politics, seeds, hope, and what happens when a community becomes conscious. Sí. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Rosa Isabas. ¿En dónde vive usted? Estoy viviendo desde hace 12 años aquí en el municipio de Cuernavaca. Muy bien. Orgullosa de vivir en el barrio de Veracruz. Muy bien. Para usted, ¿qué significa el triunfo del Frente? Mire, para mí el triunfo de el partido FMLN significa que hemos salido de una oscuridad a una luz de esperanza, porque todo el tiempo los metieron miedo que ese partido era un partido comunista, cuando la palabra comunista no hemos comprendido qué es comunismo, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos a comprender qué es comunismo, es comunismo es algo que le llena a uno el corazón de compartir, ¿verdad? De ver la situación de nuestro hermano cómo está, ¿verdad? De no sentirme tranquila yo, que yo tenga todo en mi casa, yo tenga buen techo, buena cama donde dormir, comida, cuando que si yo solo yo lo tengo, pero hay que pensar en mi vecino, en mi familia. Entonces hay que pensar qué hacer por esta persona. Yo he llegado a comprender que ese es comunismo, ese es estar en común. Entonces, gracias a Dios, hoy la luz ha llegado a resplandecer
y la gente ha comprendido. Eso significa el gane del frente aquí en el lugar, ¿verdad? Porque mucha gente ha salido de esa oscuridad que tenía a una nueva, yo pienso, a una nueva vida. Ajá. ¿Cuánto tiempo tiene usted de activista? Mire, yo tengo... ¿Y otra pregunta, ¿qué la motivó? Mire, a mí me motivó comenzar con reuniones y no voy a callar, aquí el MUR los ha ayudado mucho, principalmente el liderazgo que tiene el MUR, ¿verdad? Y así comenzó y esa la situación que estábamos viviendo, eso me cuando yo comprendí y dije yo, no, hay que hacer algo por esto. Y a mí me gustó mucho estar con la gente, platicar con la gente, yo preguntarle a la gente, ¿y cómo estamos? ¿Y qué hay que hacer? Y todo eso a mí me motivó y por eso me he metido. Antes, hace 3 años era solo yo, ahora no. Ahora hay un grupo de gente que hablamos y los defendemos, porque antes, como mujeres, nosotros ni defenderlos podíamos. Ahora no, yo misma, yo me defiendo con cualquier persona que sea, porque he sabido comprender que alguien que tiene un poder, valemos iguales todos. No porque aquel es rico, vale más. No, todos valemos iguales, ¿verdad? Y como mujer me he sabido valorar, ¿verdad? Que valemos todos iguales, ¿verdad? Eso me ha hecho a mí seguir en la organización, o me hizo motivar cuando supe mis derechos, ¿verdad? Porque yo había un tiempo, yo me desvaloraba, ¿sabe por qué? Porque no puedo mucho estudio, ¿verdad? No puedo, porque solo mis padres, por mucha extrema pobreza, ellos no nos mandaron a la escuela, a mí no me mandaron, solo puedo segundo grado. Pero ahora veo que el estudio no es todo también, ¿verdad? Cuando uno llega a tener conocimiento, vale mucho más también, ¿verdad? Así es que me siento feliz, ¿verdad? Me siento feliz y contenta de todo eso. Me estaba platicando usted anteriormente de la lucha por mantener las semillas criollas. ¿Me podía explicar tantito qué quería decir con eso? Bueno, mire, aquí en Cuitzahuat, anteriormente, las semillas criollas, los ancianos y todos en tabanco y todo las alzaban. Pero desgraciadamente, cuando vino este sistema, los metió que aquella semilla que se compraba producía más. Entonces eso se lo metieron y eso hace 20, 15 años se le metió a esa la gente y las semillas criollas se perdieron. Entonces nosotros, de parte de la organización, yo no sabía qué eran lo que es las semillas criollas. Este es un maíz. Es un maíz criollo, netamente de la zona de Cuisna, conservado desde muchos años de nuestros antepasados. Por eso el maíz para nosotros es muy sagrado, porque de ahí depende también parte de nuestra vida, nuestra alimentación. Y cuando nos dijeron, nos van a dar semillas criollas, yo misma tuve desconfianza. Pero ¿sabe qué? Para no tener esa desconfianza yo, ¿sabe qué es lo que hice yo? Sembrar yo primero para... Con mis siembras, con mi testimonio, yo podía enseñar a las demás personas. Y tuve una experiencia de que de 3 tareas que sembré, me dieron 9 sacos de maíz. Y yo eso ocupé para decirle a la gente, miren, las semillas criollas se producen. Y así fue como aquí en Cuitzahuat, ahora la gente tiene sus semillas criollas. ¿Y sabe qué? Yo esos 9 sacos los ocupé para destruir de aquí mismo a las demás comunidades. Nosotros ese maíz que está en las comunidades ya no se ha ido a comprar a otro lugar. Se ha cosechado aquí mismo en el lugar. Y por eso nosotros hicimos una feria el año pasado, una feria de semillas aquí en el parque, demostrando que las semillas criollas se producen en nuestro lugar. Y en ese mismo foro, ¿verdad? En esa misma feria se hizo atol, se coció elote, para enseñarle a la gente y demostrarle que sí, las semillas criollas se producían. El otro que es,
le decíamos nosotros, ahorita el gobierno, una ley de semillas, va a entrar las semillas transgénicas, los impactos que tienen las semillas transgénicas y por qué nosotros tenemos que cuidar nuestras semillas. Y entonces la gente nos preguntaba, bueno, ¿y qué son esas de las semillas transgénicas? Y entonces nosotros les explicábamos, mire, las semillas transgénicas hacen un impacto a nosotros en el organismo porque tiene un genes de un animal a la semilla. Entonces, podemos padecer de muchas cosas. Va a ser impacto en las tierras, en nuestras semillas, porque estas semillas transgénicas, si se siembran en un lugar, los van a arruinar nuestras semillas criollas. ¿Por qué? Porque estas semillas transgénicas solo sirven para que coseche un año. Ya el otro año, ya no le cosecha. Entonces nosotros, en ese foro, le hemos dicho a la gente, y así en varias reuniones en las comunidades, que por el por qué tenemos que cuidar nuestras semillas. ¿Por qué? Porque no tenemos que dejar que entren a nuestro lugar las semillas transgénicas, porque los van a arruinar nuestras propias semillas. Y la política de los gobiernos son de que usted cada año vaya a dar 1.50 por esta semilla. Por esta semilla, y ya no es semilla de calidad, sino es una semilla transgénica. Entonces, cuando nosotros platicamos con la gente y le decimos, mire, hay que aguardar nuestra semilla, nosotros los estamos aún ahorrando, como no tenemos trabajo, no tenemos otro, y vamos a ir a comprar esa semilla a 1.50. Y es sabiendo que esa semilla no la saca un productor de la comunidad, sino que es una empresa transnacional. Entonces nosotros no debemos de comprar esa semilla para que los ricos estén más ricos de lo que están. Ajá. Entonces eso, a esa conciencia, ¿verdad? Hemos llegado a la gente, pero ahorita falta mucho que hacer. Ajá. Falta mucho, mucho que hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo yo aquí lo tengo monitoreado, solo el casco urbano, algunas comunidades, ¿verdad? Yo le digo, de todo corazón, yo quisiera hacerme unas 2 o 3 e ir a cada comunidad. Pero con ese sentido de decirle a la gente el por qué tenemos que conservar nuestra semilla, ¿verdad? El por qué es puño de cosas. Lo primero es que tenemos que nosotros garantizar la comida que los estamos comiendo. Lo segundo es no irle a comprar a las grandes empresas transnacionales, porque aún de ser caras, los están vendiendo una semilla transgénica. Lo tercero es que se los quite de la mente que esas semillas transgénicas producen más. Si nuestras semillas están pesando más que esas semillas transgénicas, y yo ya lo tengo comprobado. Tal vez usted me va a preguntar por qué. Yo compré maíz, de un maíz certificado pintado, y yo tenía mi maíz criollo. Tuve que ponerle otra guacalada grande al maíz pintado para que pesara el saco, y el saco de maíz criollo era más pequeño y pesaba más, y aquel sacón grande era más grande y pesaba menos. Entonces yo lo tengo, así es que yo, para garantizarle a la gente que nuestras semillas criollas producen, lo he experimentado yo primero. Ese es todo. Muy bien. ¿Tiene usted en la esperanza del mañana? Claro que sí. Tengo muchas esperanzas. ¿Sabe qué? Y yo siempre lo he dicho y lo voy a decir siempre. Me propongo yo, así, que no me debo de morir y que yo no vea nuestro municipio con mucha esperanza. Yo siempre le digo a la gente, me voy a sentir feliz cuando haya una política y diga, los niños van a estudiar, que hayan uniformes para los niños, que hayan zapatos. Mire, ¿sabe el otro? Que a mí me pone, aquí hay muchos ancianos de la tercera edad, y aquí los ancianos de la tercera edad son despreciados, así como le digo. Mire, yo quisiera tener para aportarle un par de zapatos a aquellos ancianos, porque ya no pueden trabajar. Con que no haya trabajo un joven que es un bachiller y vaya al trabajo un anciano. Si hay ancianos aquí que no tienen ni zapatos, no tienen ni cobijitas para envolverse. Ajá. Cuando haya
esta es una política de ayudar a los ancianos de la tercera edad, porque estos ancianos, tiene que haber otra gente quien haga algo por ellos, porque ellos ya hicieron mucho en la vida y no son reconocidas, su vida no es reconocida. Entonces yo voy a decir algo se está haciendo. Por último, ¿nos podría dar una muestra del grito que echó cuando le dijeron? ¡Ay, Dios mío! Estaba súper ronca. ¡Qué bonita y es bonita la verdolaga! ¡Por el suelo! Señores, cómo se riega. Son variedades de semillas que se están moviendo en este municipio, que estamos tratando de cuidarlas y tratar de irlas reproduciendo y tratar de irle dando a las demás comunidades que están perdiendo y decirles que tomen mucha, ¿verdad? Mucha importancia a eso. La madre naturaleza es nuestra madre porque ella lo sostiene, ella los alimenta. Cuando una madre está criando a su hijo, que lo mamanta, ¿verdad? Lo cría. También nosotros de la madre naturaleza los alimenta, los sostiene, los da fruto, ¿verdad? Y ahí hay vida. Entonces, cuando nosotros estamos defendiendo nuestra madre naturaleza, lo estamos defendiendo nosotros mismos, ¿verdad? Porque es nuestra vida que estamos protegiendo, es la estamos defendiendo y no podemos permitir que la estén matando.